Aleluya, denle un gran aplauso al Señor, estamos contentos. Nada puede impedir el gozo que hay en nuestros corazones por el hecho de estar en este lugar, por el hecho de saber que somos sus hijos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos gozándonos. Para recibir su palabra diremos, y es lo que deseamos, aviva tu palabra en mi corazón. ¿Lo desea usted? Amén, amén. Aviva tu palabra en mi corazón. Aviva tu palabra dentro de mi ser. Y aquello que has plantado en mi cuerpo. Y a mi vida seguida que crece. Penetrante que toda espada de filo. Te doy las gracias esta tarde por todos los hermanos que han venido, por todos los hermanos que después.
están a través de estos medios de internet. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú seas bendiciéndole y prosperando en tu palabra. Y nosotros que estamos aquí, Señor, bendice nuestras almas, bendice nuestros espíritus, y todo lo entregaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en primera de Pedro. O sea, no Pedro, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos, y estamos agradecidos por estar aquí en tu presencia, Señor. Te amamos y te bendecimos porque podemos decirte esta noche, Señor, somos verdaderos testigos que tu palabra no ha fallado. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Te ruego por cada hermano y por cada hermana, Señor, si no han tenido una experiencia, seas tú dándosela, Señor Jesús, porque estamos confiando y creyendo que tú lo puedes hacer. Toda nuestra confianza está en ti, Padre. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Quiero darle gracias al Señor porque el miércoles no vine porque estaba muy cansado. Como a las 5 de la tarde terminé la última entrevista ese día y se me ocurrió acostarme un ratito y desperté a las 7:25. Así que me fui a orar, mi hermano. Así que le doy las gracias. Si estaban preocupados que estaba enfermo, no, hermano, estaba resfriado con mi esposa, como estaba. Es común. Y damos gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esta semana ha sido, como dijo el hermano Isaac Noriega, ha sido bárbaro. Amén. He tenido entrevista con 4 matrimonios y 2 matrimonios estaban muy, pero muy mal. Y uno de estos matrimonios habían tenido discusión y la hermana ya había tomado las pastillas, hermano, para matarse. Y dice que Dios le habló que fuera a conversar conmigo. Bueno, y ahí continuamos con ella y con los hermanos por la noche. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. La falencia de todas estas peleas matrimoniales, de estas desuniones,
es una sola, mi hermano. Falta Espíritu Santo. Amén. No hay otra cosa, ¿no? Porque sabemos que nosotros estamos aquí luchando por quedarnos del lado de la palabra. Y ni uno mejor, ni uno más malo, ni uno ni el otro más bueno. Tenemos una sola meta y esa es Cristo. Pero a veces el matrimonio no se llevan bien y lo más fácil que el matrimonio piensa cuando ya pelea, me separo. Toma tu camino a tu lado, yo por a mi lado. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso es arrancar. Eso es ser cobarde. Porque Dios nos dio todo para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cada hermano, que como vimos aquí el domingo, cada hermano tiene que darse cuenta, mi hermano, que lo que está escrito en esta Biblia, usted y yo tenemos que llegar a ser creyentes reales. Ahora, no es solamente leerla, no es solamente oírla, no es solamente hablarle a otros. Esta escritura tiene que tener vida. Si miramos el domingo y miramos estas escrituras, una hermana, no me acuerdo quién fue, que me dio gracias porque no había visto el bautismo bíblico, y el domingo Dios nos hizo hablar todas las citas bíblicas y ella lo vio, ¿ves? Ahora, quizás muchos de los que estaban aquí dirían, ¿para qué el hermano Flores? O Dios está usando el hermano Flores para hablar de estas escrituras que ya las conocemos. Pero había alguien que no la conocía. Y eso siempre es lo que yo le he dicho a ustedes, mi hermano, que cuando ustedes vean y sepan algo, denle gracias, digan amén, porque habrá un hermano que no está entendiendo. Y a un hermano o hermana Dios le va a revelar ese día la palabra. Porque cada hermano, cada hermana tiene su día. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a mi hermano Cofré, que él, todavía él no se ha bautizado, si no me equivoco. O se bautizó. Pero entonces quizás nosotros quisiéramos apurarlo que él se bautizara. Pero no es cuando nosotros quedamos. Va a llegar un día y una hora que él lo va a ver. Había un hermanito en los días del profeta, que ese hermanito como que estaba enfermo, y él siempre hablaba y no entendía, pero seguía confirmando y diciendo amén. Quizá habían pasado más de 20 años. Y un día se paró y dijo, lo vi. Y pasó a bautizarse. Y así pasó el domingo. Había una hermanita joven aquí que no lo había visto. Quizá la hermana, los hermanos le habían hablado y no lo había entendido. Pero Dios tiene su hora. Porque no es usted ni yo el que vamos a hacer la obra. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que yo le he hablado a ustedes, que le he dicho a ustedes aquí en este lugar, hemos hablado, conversado, que el Espíritu Santo es nuestro pastor? Yo no soy su pastor de su alma. El pastor de su alma se llama Jesucristo. Amén. Amén. Su verdadero pastor es Jesucristo. ¿Cuánto lo creen así? Dice que Él nos ha vuelto, nos sacó de lo que su siervo dice en un mensaje. Nosotros nos sentimos contentos porque estando muertos en delito y pecado, Él nos amó. Y Él no miró
las circunstancias en las cuales nosotros estábamos. Él miró que muy adentro de nosotros Dios nos había predestinado. Me perdona que no puedo hablar más fuerte porque estoy medio limitado, así que me ayudan a hablar conmigo. Amén. Quizás le recuerde el mensaje del domingo, lo que hemos estado mirando, y veamos que Él no ha fallado. Ahora, si nosotros hemos fallado, Dios siempre nos da la oportunidad para arrepentirnos y que lo que nos está faltando sea algo real. Algo real en nosotros. Amén. Miramos, estos días hemos estado mirando y llegamos a la Escritura, que tiene que haber sido duro, mi hermano, y es duro para nosotros hoy ver tanta gente, mi hermano, yéndose en contra de Pedro y quedándose solamente con la palabra que Jesús dijo, y no pueden ver y no pueden entender que Jesús tenía una parte de su ministerio y la otra parte le iba a seguir cumpliendo en Pedro, en los apóstoles y en los creyentes. Amén. Y nosotros llegaríamos hoy día a ser verdaderos testigos de que Dios es un Dios real. Entonces, nos da pena ver cuando uno conversa con obispos, con pastores, que ellos dicen: yo me quedo con lo que Jesús predicó, me quedo con Mateo 28:19, pero yo no puedo creer ni puedo aceptar la unidad, el nombre de Jesucristo, porque Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pelean, se enojan. Amén. Pero usted cree, mi hermano, que si Dios escogió un hombre llamado Pedro, lo iba a colocarlo para que fuera mentiroso. Amén. Yo le pregunto esta tarde a usted, si Dios a usted lo escogió, ¿cree usted que Dios lo va a escoger para que mienta su nombre? Porque tiene que tomar en cuenta que usted no ha escogido a Dios. Dios lo escogió a usted. Amén. La Biblia dice: no me escogiste vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Y dijo más: y vuestro fruto permanezca. O sea, si alguien es ladrón, no va a seguir siendo ladrón. Si Dios, cuando hace una obra, Él lo cambia. Si alguien lo sacó de allá del sistema, lo sacó de este sistema denominacional y estaba usted creyendo, o quizás también fue bautizado como bautizan ellos, con agüita en la mollera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando usted llega a la palabra, llega al conocimiento, Dios lo trae, ve que la iglesia apostólica no va a encontrar ningún hermano bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a encontrar creyente bautizado en el nombre del Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, tiene que darle gracias a Dios. Dale la gloria a Dios.
porque Dios le permitió verlo. Y entonces puede decirle: Señor, te doy gracias porque yo antes era ciego, leía tu palabra y no la entendía, pero ahora te doy gracias porque la veo y la entiendo. Amén. Entonces usted vive siempre agradecido. Y él dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Entonces, si tú me revelaste el nombre, no habrá ningún demonio que me vaya a atormentar. Usted puede aplicar, como miramos días atrás, aplicar la sangre. Era venir: Señor, yo me he parado en tu nombre, he tumbado tu nombre, he bajado las aguas, me he arrepentido, y ahora yo vengo en tu nombre, que tú saques estas cosas que están de más en mí. Amén. Saca mi incredulidad, Señor. Amén. Pero lo único que deseo, Señor, que tú hagas una obra genuina, verdadera. Y entonces usted se transforma en un verdadero testigo de lo que la palabra dice es real. A usted no le confunde Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Usted entiende que Padre, Hijo, Espíritu Santo es lo mismo que decir Jesucristo. Pero cuando hablamos de Padre, usted entiende que Dios vino como Padre de Israel, vino en su día en la segunda manifestación como Hijo, y en la tercera manifestación Él vino a su pueblo como Espíritu Santo. Lo cual usted sabe también, que cuando baja las aguas del bautismo, baja con un buen acto de fe, creyendo que sus pecados van a quedar enterrados y usted va a resucitar para una nueva vida. Amén. Entonces va a las aguas. Usted no está creyendo que esas aguas lo van a cambiar. Usted está creyendo en la palabra. Pero tiene que cumplir el símbolo de ir a esas aguas y bautizarse para creer que también el Señor Jesús su día bajó al Jordán y se bautizó. Y siendo el mismo Dios de la gloria, Él bajó. Y porque dice que su cuerpo era el sacrificio perfecto que tenía que presentarse limpio. Amén. La segunda etapa de los creyentes es que los creyentes cada día van siendo santificados en el lavacro del agua de la palabra. ¿No es cierto? Yo estuve estos días del domingo, que no me afeitaba hasta hoy día, entonces salen pelos negros, blancos, y cuando se mira al espejo, ve uno que son más cortos, son más largos, otros son más raros. Toma el asunto y se mira y se pasa. Está el espejo. Entonces nosotros cada día nos miramos y vemos que, como dice la palabra en Corintios, que nos miramos como un espejo. Y entre más nos acercamos al espejo y entre más luz tiene, no vemos más la falla. Amén. Entonces, entre más nos acercamos a la palabra, vamos a vernos más falla. Pero también vamos a darle gracias. Porque el que nos llama y nos vemos la falla, le decimos: Señor, sácalo. Usted reconoce que las tiene, pero reconoce también que no las puede sacar. Está creyendo que Dios la sacará.
Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Entonces, el Señor, llamando a los apóstoles, no importó la condición que ellos estaban, Él los llamó, mi hermano. Ven, Pedro, sígueme, porque ya no vas a pescar más. Te voy a hacer pescador de hombres. Yo imagino que Pedro, estando trabajando todo el tiempo, y de repente sentir el llamado y dejar todo de lado, y tuvo que seguir. Mateo era un cobrador de impuestos del gobierno romano, y cuando ve al Señor, sintió el llamado de Dios y dejó todo de lado. A todos, mis hermanos, que Dios llamó, ¿ustedes se acuerdan cuando llamó a Eliseo? Eliseo, si no me equivoco, estaba arando. Amén. Y Eliseo tuvo que votar. Quizás le dijo a Elías: Elías, espérame, me voy a matar esta yunta de bueyes y la vamos a comer, pero voy, yo te sigo. Y ahí ven ustedes Eliseo, mi hermano, siguiendo a Elías, donde quiera que tú vayas, yo iré. Mira que estamos en Gilgal, y te quedas con estos hombres creyentes que están creyendo la palabra. No, no, no. Eliseo le dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Y yo necesito algo que tú tienes y yo no tengo. Podríamos decir nosotros en esta tarde: hay algo que Dios dice que debemos tener y no lo tenemos. Amén. La palabra dice: más recibiréis poder. Poder a ese bautismo. Porque en Juan 20, Él lo bautizó, dijo, sopló, dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego lo mandó a recibir poder a ese Espíritu Santo. Puede que usted o yo hayamos nacido en el reino, pero nos damos cuenta que nos falta poder. Amén. Y sabemos que el poder tiene que venir. Es imposible que Dios no vindique a su novia. Todos los movimientos genuinos de Dios que Dios levantó en la historia, Él siempre los vindicó al final. Cuando la persecución, cuando la enemistad, los pleitos, Él bajó y los vindicó. Ustedes ven, Pentecostés bajó en el poder pleno, pero primero tuvieron que ser vituperados, tuvieron que sufrir la persecución, primero tuvieron que sufrir el desprecio. Amén. Pero recuerde que después de la persecución, después del desprecio, si usted se queda al lado de la palabra, Dios lo va a vindicar. No importó esos creyentes que están esperando al Mesías en ese día, en esa hora, no importó que esos creyentes, mi hermano, estuvieron esperando y quizás se levantó un deudas y llevó a 400 creyentes al desierto diciendo que Él era el Mesías y se los lleva. Y quizás los creyentes verdaderos lo miraron, observaron, dijeron: estaremos equivocados, no lo hemos quedado, pero ellos sabían que no era algo correcto. Luego se levantó otro y también llevó gente. Y luego ven a este hombre venir a la escena que decía ser el Mesías, y lo ven que él viene como cordero, mi hermano. Viene sufriendo, aguantando el sufrimiento. Viene soportando el vituperio. Viene soportando las burlas. Viene soportando las risas. Entonces, los creyentes en esa hora, quizás algunos quedaban bailando para todos lados, porque miraban lo que la profecía hablaban,
pero no estaban viéndolo a Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Porque tiene que ser una realidad, mi hermano. Una cosa verdadera. Entonces encontramos en todos los tiempos, mi hermano, vamos a encontrar hombres que hablan muy mal del mensaje. Pablo dijo en su día, este Himeneo y este Fileto, dice, sus palabras son como gangrena. Amén. Lea la historia, vea la epístola. Esos creyentes viviendo Pablo, predicando la palabra, tanta bendición que tenía, mi hermano. Tenía problemas con los hermanos circuncidados. Amén. Y los incircuncisos, que eran los gentiles. Y luego estaba teniendo problemas graves con estos hermanos que andaban hablando mal de él, mi hermano. Y el Pablo dice esto, tus palabras son como gangrena. No lo recibáis ni le digáis bienvenido. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Cada hermano que anda hablando mal de este mensaje y hablando cosas contrarias, usted no le dé la bienvenida, ¿no? Porque cuando usted le da la bienvenida, está participando de lo que él cree. Vea la Biblia, Juan enseñó, cuando veamos a estos hermanos, cuando veamos a estos diótrefes levantarse en la escena, no les dé la bienvenida. Amén. Porque si usted le da la bienvenida, usted está participando de lo mismo. Oh, Dios nos ayude. Debemos ser serios. Serio lo que hemos creído. No estamos jugando, mi hermano. Y Pedro, lo que él había recibido en su día, Pedro sabía, mi hermano, que Dios lo había levantado como pastor y apóstol de esa edad, mi hermano. Amén. Muchos dudaron, muchos hablaron mal, hasta el día de hoy, hermano. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Usted no debe sorprenderse. Por eso que nosotros, lo que se requiere, que el creyente tenga el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si no llega a tener una experiencia con Dios, cualquier problema de los que tenemos lo va a dar vuelta. Y al final me va a ver con cachos a mí. Ay, es verdad, man. Amén. Porque el creyente mental, el creyente ve una parte, una sola parte, pero el creyente genuino ve las dos partes. Él ve lo que Dios está haciendo en él. Y también ve en su cuerpo lo que el otro quiere hacer. Y sabe también que no está perfecto. Y sabe que Dios lo va a hacer perfecto. Porque Dios no lo va a dejar imperfecto. Oh. Amén. Por algo Dios lo llamó. Dios lo escogió. Por eso que Pedro dice, el Señor le dijo a Pedro y a los apóstoles ese día, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Chile está considerado lo último de la tierra. Una faja larga y angosta que está por caerse al Pacífico, ese es Chile, con un largo de polo a polo de 8.000 kilómetros aproximado,
Amén. Y pero partes angostas, partes más anchas, pero no, no tenemos territorio amplio. Somos un territorio largo. Tenemos las cuatro estaciones del año. Es el cinto de Sudamérica cayéndose, hermano. Pero Dios nos colocó aquí, el último de la tierra. Amén. Y aquí en lo último de la tierra hay 17 millones de habitantes. Y en estos 17 millones de habitantes, Dios tiene algunos creyentes. Que por gracia y misericordia estamos aquí. A unos quizás nunca pensamos que íbamos a recibir esta palabra. Traído de los campos, Dios nos trajo a la ciudad y recibimos la palabra. Y Dios ha permitido a otros ir a los campos, llevar la palabra y ellos estar perseverando en la palabra. Entonces, el mover es Dios quien está moviendo todo. Pero usted y yo, Dios quiere que seamos verdaderos testigos. Que cuando el diablo venga con lo contrario, usted se va a parar y yo soy testigo. Amén. Alguien dice, no hay Espíritu Santo para hoy. Sí, ma, yo soy testigo. Un día yo no podía cambiar, pero el vino me cambió. Un día yo estaba lleno de odio y Dios sacó el odio. Yo sé que hay un Dios real y verdadero. Amén. Para mí no había esperanza, pero doy gracias a Dios que el vino me cambió y aquí estoy por su gracia. No estamos por mérito personal, estamos por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el creyente, el que sabe de dónde lo ha sacado, vive agradecido. Vive contento. Amén. Entonces, cuando ese joven o esa señorita se casa, vienen los problemas, los caracteres, y tiene que entender y comprender ese hermano, esa hermana, que el matrimonio no es para un día ni dos. Amén. Los creyentes decimos es de eternidad a eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y su siervo nos dijo en esta edad que cuando se escoge, usted va a escoger para bien o para mal. Y como yo digo personalmente, esto lo digo yo, el que se monta en caballo de chúcaro, que aguante el corcovado. Si la yegua le salió chúcaro, aguante. Si el caballo le salió chúcaro, aguante. Pero lo primero que hace esta parte humana, me separo, me mato. El diablo, eso es lo que quiere, es agarrar tu alma. Amén. Es agarrar tu alma. Por eso que cuando un hermano cae y ya no quiere volver a tomar la senda que estaba tomando, entonces uno va a 1 Corintios 5 y le habla, le conversa, van los diáconos, le conversan y luego se le da una sentencia para que él recapacite, para que él se ordene, para que él vuelva atrás, reconsidere que su esposa es su esposa. Él no, Dios no le dio una segunda para decir, ahora esta segunda es la verdadera y la primera es la falsa. Porque Dios no se equivoca. Amén.
Amén. ¿Cuánto lo cree? Si usted cree que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dios no se equivoca. Y es por eso que las mentes humanas sin el Espíritu Santo, lo que primero el diablo lo atrofia, lo bloquea y le dice, mátate. Ahórcate, tírate a una micro. Porque esa vida necesita el desbloqueador. Amén. Hay que desbloquear esa mente. Y la única manera que esa persona te pueda desbloquear esa mente es agarrarse de Dios, mi hermano. No hay ni una manera. Y la Biblia nos dice que ese demonio sale con oración y ayuno. Es todo. Entonces, Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Dios nunca ha fallado. Somos nosotros los que fallamos por no quedarnos del lado de la palabra. Los matrimonios fallan porque en ellos no hay confianza, no hay una unidad, una fidelidad en lo que conversan y en la oración a Dios. Amén. Y el enemigo quiere al tiro, mi hermano. Mi hermano quiere al tiro abrirlo, porque sabe el enemigo que abriéndolo le va a meter otra, hermano. O a ella le va a meter otro. Amén, amén. Es verdad, Señor. Gracias, Padre. Eso es verdad, Señor amado. Gloria a Dios. Y yo lo he contado aquí en la iglesia, ustedes creen que se los cuento por travesura. Una hermana, hace 18, 20 años atrás, me dijo, no, yo quiero separarme de mi marido, que por esto, por esto, por esto, por esto. Pero está segura, no lo puedo soportar, pero yo le dije, pero qué va a pasar con tu cuerpo, tú estás acostumbrado a estar con él. No me digas mamá, ya. De todas maneras, el hermano la tuvo en la casa un tiempo y a los 5 meses estaba con otro. Y quedó embarazada, ¿no? Pero ella decía que no. No es así, hermano. Tanto el hombre como la mujer, el diablo le va a buscar para hacerlos caer. Es tierra abonada para el diablo. Y es por eso que mete las peleas en el matrimonio. Para que se odien. Porque él sabe que ya entrando el odio, él se ríe, hermano. Dice, tiene su reunión con los dioses ahí, con los demonios. ¿Viste? Que era pura boca. Le hablaba a otros, pero ella no vivía lo que estaba. Mira dónde la tengo ahora. Amén. Vaya usted a Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Cuando Dios dijo, ¿quién será el demonio, el espíritu que vendrá para que sea espíritu de mentira en esa persona? Amén. Hicieron una reunión, hermano. Vaya Mateos. Y vaya usted, vea usted la Biblia. Que dice que cuando viene el Espíritu encuentra la casa limpia y adornada. Ese demonio que echó para afuera
Ese demonio que la atormentaba, la palabra lo echó para afuera. Pero ahora el demonio vino a la casa a verla y la encontró adornada y no pudo entrar. Dice la Biblia en Mateo o Marcos, dice que va ahora y consigue 7 espíritus peores. Y como esa casa está limpia y adornada y no está alguien que habite adentro, entonces entran ahora esos 7 espíritus. Pero tú dices, hermano Flores, ¿cómo si este hermano era tan bueno? Sí, pero es que nunca, siempre mantuvo la casa limpia y ordenada. Y ahora está peor que antes. Claro que va a estar peor. ¿Por qué está peor? ¿Por qué? Están los espíritus. Entraron espíritus peores. Amén. Oh, pero antes el hermano tenía su cara, mostraba una cosa y ahora es otra cosa. Es porque los espíritus vuelven. Y ellos miran y ven la casa adentro, ven su alma. ¿Quién está viviendo adentro? Y ven que no está viviendo nada, entonces vamos a pedir ayuda. Y esa persona es peor que antes. Entonces, ¿por qué llegó a esa condición? Porque nunca le permitió que entrara el Espíritu Santo. Nunca permitió que en su alma Dios entrara y sellara la puerta. Por eso que este mensaje, mi hermano, esta palabra que Dios nos ha revelado, que está aquí en la Biblia, mi hermano, no está dicha por un hombre, es la palabra de Dios recién revelada. Por eso es que yo conversaba anoche, creo que anoche o antenoche, con un matrimonio, y yo le decía, ¿por qué esa persona falló, cayó? Es porque cuando uno le dice a la persona que aún de cuando tenga conocimiento del bien y del mal, lo arregle. Y entonces no lo arregla, lo tapa con la palabra, va a llegar el momento que eso se despierta. Ese espíritu que está adentro tiene hambre y hay que alimentarlo. Y la persona no se da ni cuenta cuando falle y cae. Por eso que usted puede ver pastores, ministros, sacerdotes, laicos, de todo, mi hermano, cayendo. ¿Por qué, mi hermano? Es que nunca fueron llenos. Amén, Señor, amén. Porque cuando el Espíritu Santo entra adentro, ahora Él es propiedad del Dios viviente. Es una propiedad privada. Ya ningún demonio puede entrar ahí adentro. Puede venir a atormentarlo, puede venir a la mente, pero no lo va a seducirlo. Ese hermano y esa hermana, sea joven, sea viejo, van a decirle, diablo, perdiste. Ahora yo no me mando solo, hay uno que me manda. Amén. Y ese que me manda es el Espíritu Santo. Pero tómate una copa de vino, fúmate un cigarro. No, ya. Ya no está el deseo. Ese creyente sabe
sabe dónde está parado. Amén. Pero el creyente intelectual no. Sea mujer o sea hombre, el arma más poderosa que sucedió en el Edén, como el diablo volteó en el Edén a Eva, fue sexo. ¿Y cómo cree usted que iba a terminar la edad? Amén. Desnuda a las mujeres, desnuda a los hombres. Amén. Es un Edén de Satanás. Pero los creyentes, y su siervo dijo, ¿dónde el diablo lo viola a usted o a mí primeramente? Aquí, en el razonamiento, en el pensamiento. Luego ejecutamos el pecado, pero ya hemos sido violados acá. Amén. Por eso es que Pedro, cuando vio la iglesia, vio ahí en Hechos 2, mire el 29, el 2:29. Voy a estar terminando, hermano, porque no quiero conversar mucho. Y ya son las 9, no sé, hermano. La hora pasa volando. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y ahí el pueblo dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Amén. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí, hermano, han recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? A usted nadie le podrá sacar eso, porque eso no le fue revelado por hombre alguno. Quien le reveló eso fue el Espíritu Santo.
Pero ahora también el Espíritu Santo quiere que usted tenga un nacimiento a ese Espíritu. Usted no se puede quedar ahí quieto, solamente en esas aguas. Tengo que orar a Dios y pedirle a Dios que su palabra me santifique, su palabra me limpie. Y ahora, estando mi casa limpia, ¿qué impide que entre el Espíritu Santo? Amén. Por eso dice su siervo, le van a pasar un mensaje al salir, el mensaje testigos también. En el párrafo 25 dice: si usted cree a Dios y dice creerle a Dios, pero no ha recibido el Espíritu Santo, hay algo malo con su fe. O sea, esa fe que usted dice tener va a fallar. Se va a transformar en una fe mental. Amén. Pero no puede, mi hermano, responder al llamado de la prueba porque no hay adentro un detente. Amén. Porque usted por fe debe creer esta tarde que aunque no tenga la experiencia, por fe debe creer que lo va a recibir. Aunque no lo haya recibido. Pero por fe lo tiene que estar creyendo. Y luego Dios confirma esa fe. Pero nosotros cuando vemos la batalla en nuestro medio y retrocedemos, nos damos cuenta que ahí no hay Espíritu Santo. Y es por eso que las peleas en los matrimonios, en todo orden de cosas, cuando la persona retrocede, cuando la persona claudica, es porque falta Espíritu Santo. Porque no es usted el que va a vencer. El Espíritu Santo que avance. Amén. Por eso que yo sigo paciente aquí en este lugar. Por eso que permití años atrás al hermano Béjar, que está descansando, le permití que hablara en los hogares y dijera todo lo que tenía que decir de mí y de otras cosas de la palabra. Porque mientras él hablara en los hogares, yo estaba orando y pidiéndole al Señor que diera fuerza al hermano, a la hermana, para ver de qué lado se iban a parar. Entonces un día un hermano me dijo: hermano Flores, si yo le compro un sitio a este hermano para que predique. Le dije yo: aunque se lo compre, él no va a predicar, porque le gusta andar sembrando discrepancia en los hermanos. Amén. El hermano que nació para sembrar discrepancia nunca va a estar de acuerdo con nada. Va a ser siempre un himeneo, un fileto. Va a ser un Alejandro el Calderero. Va a ser un Judas. Va a ser un diótrefe que ama en el primado de algo. Amén. Y es por eso que lo dejé. ¿Ah? Y después, para justificar lo que él estaba haciendo, dio vuelta las escrituras a su manera. Y le conversó a mi hermano Omar, ¿se acuerdan? Y mi hermano Omar me conversó. Él dio vuelta la escritura a lo que le acomodaba. Y la miraba que era muy bien. Lo miraba como un así, dice el Señor. Pero yo doy gracias a Dios que a todos los hermanos que le habló se pararon. Y yo sabía que no se iba a hallar ningún hermano de la iglesia porque me puse a orar. Y un día me encuentro ahí donde está mi hermano Abraham, arriba, siento golpear la puerta.
Yo estoy solo aquí en la iglesia. Y él me estaba golpeando la puerta para entrar. Entonces Dios me mostró que no se iba a hallar a nadie de la iglesia. Oh, usted dirá, ¿por qué no le pone fin a este hermano que anda sembrando discrepancia? No, si el hermano que anda sembrando discrepancia te va a ayudar. Te va a hacer ver qué es lo que está ahí adentro. Recuerda, esto no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo. Amén, lo cree. Amén. Ahí tiempo atrás, también mi hermano que está aquí, que está presente, mi hermano Nelson, llamamos al hermano y al hermano que andaba hablando. No, dijo, ellos me malinterpretaron, yo no dije eso. ¿Ve? Ellos me entendieron mal. Se tapó. Pero lo dejamos que siguiera. Quiero que me entienda usted, hermano. Yo estoy seguro, y quiero decirle más que seguro, que si usted o yo no tenemos el Espíritu Santo, el diablo va a hacer trizas con nuestra vida. Va a corromper nuestros hogares. Pero si usted o yo tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es nuestro pastor, yo quiero decirle que nuestro hogar, en vez de hacerse tira, se va a fortificar. Por eso, si usted cree a Dios, si usted cree a Dios y dice creerle a Dios, pero no ha recibido el Espíritu Santo, hay algo malo con su fe, porque Dios está bajo obligación de darle a todo creyente que se arrepienta y bautice el bautismo del Espíritu Santo. Él está más dispuesto a dárselo a usted de lo que está usted dispuesto a recibirlo. Así es. Así que hay algo malo en alguna parte. Hay algo que está escondido. Entonces, eso le impide recibirlo. No es sincero. Le gusta hablar por atrás. Ay, vamos a seguir. Hay miles de artimañas que usted descubre que alguien no tiene el Espíritu Santo. Su siervo dijo en esta edad, déjeme hablar 5 minutos con una persona y le diré qué es lo que tiene. Amén. Usted sabe lo que tiene. ¿Ve? Así es que hay algo malo en alguna parte. Usted tiene una fe intelectual en vez de una fe en el corazón. Tiene una fe intelectual, pero en el corazón, nada. Amén. Amén. Ya que Dios está obligado a guardar su palabra, Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es verdad. Y Dios tiene que cumplir esa promesa. Si Él dijo que la promesa era también para mi hijo, para sus hijos, Él tiene que cumplirla también. Entonces usted se mantiene creyendo. Aunque vea a su hijo, su hija, más mal que nunca, de todas maneras son míos. No importa, diablo, lo que quiera hacer, pero de todas maneras es mío.
Él no está confiando en lo que ve. Él está confiando en lo que Dios prometió. ¿Lo cree? ¿Le dan gracia? Arrepentíos, ¿ve? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los vuestros pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es verdad, y Dios tiene que cumplir esa promesa. Sí, Señor. Él lo hizo en los tiempos bíblicos, y lo hará en toda edad. Puesta, porque esta es la edad de la Biblia. La misma Biblia, el mismo Dios, las mismas señales, los mismos prodigios, el mismo Espíritu Santo, todos igual. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El autor de la Biblia, el líder de la iglesia, el rey de los santos, el sanador de las enfermedades. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Y me seréis testigos. Una experiencia. Dios hizo una promesa en una ocasión. Y Dios nunca se ha quedado en este mundo sin un testigo. En algunas oportunidades Él se ha quedado con solo un hombre, pero siempre ha tenido alguien con una experiencia, alguien que sabía de qué estaba hablando. Dios le ayude, Dios le dé gracia, que no tengamos una fe intelectual, sino que tengamos una fe confirmada en el corazón. Le damos gracias. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por haberme permitido hablar algunas palabras de tu palabra. Te damos gracias porque tú me has permitido confirmar tu palabra. Y tú confirma tu palabra en nuestros corazones. Cada hermano, cada hermana se arraiga en fe, Padre. Y si hasta hoy día ha habido una fe mental, Señor, que esa fe baje. Esa fe baje al corazón. En medio de las pruebas, en medio de las batallas, tú baje, Señor, y haz tu obra. Porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que mi hermano está en esta noche, Señor, para tomar este folleto, Padre, para tomar la Biblia, y la van a revisar y van a ver que tú no has fallado. Y que tú también nos tienes aquí a nosotros como testigos, testigos reales de que hay un Espíritu Santo. Testigos reales de que tú cambias los corazones. Tú eres el creyente, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dele gracias. Alábele. Glorifique su nombre. Amén. Amén. Cantemos, mi hermano. Mientras mi hermano le dan gracias, alabando y glorificando a este Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya.
gracias te damos. Vayan como han venido, que se vayan contentas, gozosas. Yo
oro, Padre, por estos matrimonios que hemos estado conversando esta semana, estas batallas que han venido, Padre. Permite, Señor, que uno o el otro levanten bandera, Padre, y puedan mirarte a ti, Señor. Eres tú el que gana la batalla. No nos dejes a medias, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Han orado por mi hermano que fue operado en la próstata también. También estuve esta semana con nuestro hermano Toñito, nuestro hermano Aníbal, su hermana, conversando algunas cosas que no estaban claras, Señor. El enemigo siempre quiere meterse, Señor Jesús. Pero aquí estamos, Señor, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza. Te ruego, Padre, que al salir, que lleguemos el domingo en victoria, Señor. Nos mantengamos orando, clamando, sabiendo que en el campamento hay batallas, hay problemas. Pero tú le dijiste a Josué, todo lo que tu pie pisare será tuyo. Así como yo fui con Moisés, yo seré contigo. Ayúdanos, Señor Jesús, a pararnos del lado de tu palabra. Estos matrimonios que el diablo ha querido destruirlos, tú los levantes, Señor. Tú hagas tu obra maravillosa y tú los llenes con tu Espíritu Santo. Estamos creyendo, Padre, que mayor es el que está en nosotros. Tú los llenarás, Señor. No los vas a dejar a media, Padre. Sacarás ese espíritu de muerte, Padre. Sacarás ese espíritu de separación, ese espíritu de división que ha venido, Padre. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Oh, levanta un pueblo, levanta creyentes llenos del Espíritu Santo, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, Padre. Así que a ti te entrego todo esto en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Amén. Y nos iremos cantando el que están cantando, mi hermano. Sigan cantándolo. Thank you.